Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy el vídeo va acerca de cómo tomar decisiones. Es que muchas veces en la vida nos podemos encontrar en lugares donde no sabemos qué camino escoger. Hay varias opciones, hay varias alternativas y todas parecen pues atractivas. Hay elementos positivos en cada una de ellas. Así que no sabemos muy bien cuál es el sendero por el cual seguir. Aquí hay un pequeño ejercicio que podemos hacer, que es escuchar nuestro cuerpo. Es decir, ¿qué dice nuestro cuerpo? Cuando estamos delante de esa situación, de esa decisión, de ese camino, ¿cómo reaccionamos? ¿Notamos algo en la barriga, algo en las piernas, alguna sensación de agitación en el corazón? Esos son señales inconscientes que de alguna forma nos están dando información. El cuerpo nos brinda información acerca de cómo nos sentimos a un nivel mucho más inconsciente, es una memoria o una respuesta somática inconsciente, y esa información es igualmente válida que como si fuera una respuesta más mental o más lógica. De ti depende escuchar esas señales, esas respuestas, y de alguna forma también analizar hasta qué punto queremos más un camino o una decisión y no otra, porque al final hay caminos o decisiones donde a nivel inconsciente estamos mucho más tranquilos, tranquilas, y donde es mucho más fácil fluir. Es como que todo va más fácil o más de forma más sencilla, o es todo más llevadero, y eso también es importante, también escuchar esas respuestas inconscientes, porque al final es nuestro cuerpo, nuestra propia sabiduría, la que nos está hablando y la que nos está dando las pistas correctas para seguir o no por un sendero o por otro. Así que acuérdate, la próxima decisión que vayas a tomar, escucha tu cuerpo, cómo te sientes al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!